Bueno, yo soy de Buenos Aires, ahora hace 3 años más o menos que estoy viviendo acá. Y bueno, empezó esto por una necesidad también de expresar cosas, arte y bueno, y mensajes positivos, mensajes de conciencia. Y bueno, básicamente eso y embellecer la ciudad, sobre todo. Mi nombre es Luciano Alvelo y soy de Buenos Aires. Hace 3 años que estamos, 4 años viviendo acá en Metán y bueno, me presento, hay gente que me conoce, vendo panes en la calle, soy vendedor ambulante, así que tengo mucho contacto con la gente. Bueno, todo esto comenzó el 12 de octubre, bueno, unas semanas antes del 12 de octubre, cuando nos enteramos que se había cambiado el Día de la Raza, que siempre festejamos el Día de la Raza y bueno, alguien se acordó y dijimos, se cambió al día, es el día del respeto a la diversidad cultural. Y eso nos pareció un buen disparador para enseñar, para transmitir a la gente por medio de los murales, que tenemos ganas de compartir muchas cosas. Y el grupo se llama Cultura y Conciencia, viene de ese lado, que queremos transmitir eso mismo, cultura y conciencia. Hasta ahora tuvimos muy buena onda de parte de la gente. Estoy escuchando a la chica de atrás, por eso me río. Tuvimos colaboración de gente que viene a pintar, colaboración de pinturas, plata, mensaje de buena onda. La verdad que muy, muy contentos. Por eso seguimos. La idea es, sí, pintar todas las paredes de Metán. Hasta ahora tenemos, no sé, fácil 20 paredes donadas. Pero bueno, hace falta las pinturas, no es fácil conseguir hacer la recaudación, porque todo es a pulmón. Bueno, esta vez nos bajó pintura desarrollo social, que eso nos ayudó un montón. Pero bueno, justo coincidió con esta fecha del 24, el 24 de marzo y bueno, y este el 2 de abril, así que las pinturas, o sea, ya están gastadas. Bueno, el 12 de octubre nos pareció una buena idea comunicarles a toda la ciudad que no era más el Día de la Raza, porque uno pregunta, sigue siendo 12 de octubre, el Día de la Raza. Entonces nos gustó la idea de que cambie, de que sea otro nombre. Nos gustó mucho la idea y compartirlo nos pintó a hacer murales porque es la única forma de expresarnos y que quede grabado, porque a veces uno puede salir como una nota de radio, una nota de tele, pero queda un segundo y las cosas pasan. En cambio, en las paredes, ahí enfrente de Granadero Díaz, en la calle Avellaneda al 500, está ese mural que es el primero. Y bueno, de ahí nos gustó la idea, se empezó a sumar gente. La idea es hacer un centro cultural, es el objetivo final de todo, ¿no? Para seguir transmitiendo cultura y conciencia y estar en contacto con los niños, si bien están jugando, esa es nuestra idea. Nuestra idea es sacar a los chicos de la computadora, que los chicos tengan más contactos entre sí. Por Facebook tenemos 1000 amigos, pero después en la calle estamos solos y es mucho, mucho más lindo tener un amigo real que 10.000 en el Facebook. Esa es una de nuestras lemas. Queremos compartir eso, de que salgamos a la calle, que tengamos cosas culturales, cosas lindas para transmitir. Bueno, y el arte es una de las manifestaciones más lindas de la cultura. Es un grupo, las decisiones son a votación, casi siempre se nace sí, de alguna idea que tira alguien, o de alguno de nosotros, o de afuera, o en este caso alguna fecha así conmemorativa. Pero bueno, en general siempre se van, no sé cómo se llama, amalgamando todas las ideas y tratamos de que sea un mural que a todos nos guste y que todos hayamos puesto algún granito de todos. La verdad que empezamos justamente, como te decía, el 12 de octubre fue el primer mural y de ahí empezamos, éramos 5, 10, ahora somos 12. Sí, las puertas están abiertas, la idea es que vengamos a transmitir lo mismo, cultura y conciencia, que siempre que transmitamos la cultura que tengamos con conciencia, porque a veces son palabras muy grandes las que usamos, amplían, si uno se da cuenta, cualquier manifestación de lo que sea es cultural o de conciencia, con separar la basura, cortar, mantener las calles limpias, eso viene de la conciencia, la cultura es lo que transmitimos, lo que tenemos a él, lo que hacía el abuelo, lo que nos enseñó nuestra familia.
todo eso ya es cultural. Y bueno, esa es la idea, y se puede sumar gente en el Facebook, que es CIC Metán, C mayúscula, Y, y C espacio Metán, y ahí se nos encuentran y nos podemos contactar. El grupo está abierto para el que quiera, siempre y cuando tenga la misma ganas y energía que nosotros. Todos venimos a sumar, nadie es más que nadie y ninguno es jefe. Eso es lo bueno que tenemos en esto, que no hay ningún referente. Somos todo un grupo de amigos que tienen las mismas libertades, porque creemos que con las puertas abiertas se piensa mejor. Tuvimos un pequeño inconveniente con un señor, pero eso nos enseñó mucho, porque fuimos a pintar algo que no consultamos. A partir de ahora nos dimos cuenta que no solamente hay que pedir permiso de las paredes, sino también conseguir el ok de la persona para seguir continuando con el mural, porque este señor no le gustaba el dibujo y nos dijo que no lo pintemos, con todo su derecho, porque la pared de ellos, no, uno no puede ir pintarle si no tiene el permiso. Lo bueno de esto es que podemos pensar tan distinto, que la democracia en la que vivimos, eso es lo que queremos valorar más que nada, que nos podemos expresar como queremos. El error fue, sí, volvemos a repetir, la gente, el dueño de esta pared confundió que lo que queríamos hacer era un mural o con una inclinación política, que de eso nos basamos, que nosotros somos cultura y conciencia, no estamos con ningún partido, no nos interesa la política ortodoxa. Sí nos interesa este tipo de política, porque sin ir tan lejos, lo que estamos haciendo es política, porque respirar en la calle ya es política. Pero bueno, no somos partidarios, porque política sí vamos a hacer siempre. Cada uno, vos con una nota, el chico que filma, cualquiera que está en la calle, solamente con ir a comprar o ir a hablar, saludar al vecino, ya eso ya es parte de la política. Lo que nosotros no somos partidarios de ningún partido. Solamente queremos seguir sumando al pueblo, embelleciendo la ciudad, que se siga sumando, y la idea en global sería hacer un centro cultural para que los chicos compartan lo que saben, que aprendan cosas nuevas, que entre todos podemos. Yo te puedo enseñar algo a vos, a tejer, vos a mí, cómo se filma, o esas cosas, compartir, porque siempre somos muy egoístas, el ser humano es muy egoísta y no se da cuenta que si compartimos nos nutrimos todos, y si nos nutrimos todos vamos a ser mejores personas, porque vamos a tener contacto con gente afuera, no vamos a ser siempre los mismos egoístas de estar con lo que conocemos, guardárselo para uno, que no sirve de nada. En Facebook es CIC Metán, acuérdense, CIC Metán, búsquennos, y bueno, ahí tenemos, siempre subimos cosas como para estar en contacto y ustedes nos cuentan, recibimos muchas ideas, eso es lo que queremos, no solamente la ayuda económica, porque a veces salimos a la calle a pedir alguna donación, siempre somos de pedir un peso por persona, esa es la idea. Un peso por mes por persona, siendo 50.000 habitantes, creo que pintaríamos todo Metán y a nadie le saldría nada más que un peso por mes. Me parece que nadie, a ningún bolsillo le puede hacer mal. Y bueno, sí, que se quiera acercar, no solamente económico, sino también ideas, murales, frases, paredes, pintura, escaleras, las cosas que puedan llegar a servir, va a ser bienvenida.